mucha atención. El gobierno nacional garantiza que la extradición como parte de la consulta popular pondrá fin a la mala actuación de algunos jueces que aparentemente sin sustento jurídico dejan en libertad a cabecillas de narcotraficantes. La mala actuación de algunos jueces que mancha la función judicial viene a fortalecer la propuesta del gobierno nacional con la consulta popular, que entre otras cosas hace alusión a la extradición de ecuatorianos vinculados al crimen organizado transnacional. Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República, tomó como ejemplo un caso registrado en estos días. Acabamos de vivir en las últimas semanas la liberación de varios miembros de organizaciones delictivas. JR entre ellos, más de 17 de bandas que sabemos que son organizaciones criminales. Ese juez que les liberó podría ser extraditado, los jueces que los liberaron, porque no nos olvidemos que uno de los delitos es la corrupción, que puede ser transnacional. Y si es que ese juez, como creo que todos podríamos inferir, está vinculado al narco, puede ser extraditado. Y no solo el juez, sino que las cabecillas de las bandas delictivas. Por eso el régimen le apuesta a este recurso. En el Ecuador nosotros estamos protegiendo a criminales que vienen y se instalan en el Ecuador sabiendo que aquí no existe la extradición. También entran y buscan espacios de poder, buscan espacios dentro de la justicia, buscan espacios dentro del parlamento. De ahí que mediante consulta también se pretende purgar los partidos y movimientos políticos. El presidente Guillermo Lasso no descartó que candidatos para las elecciones seccionales del 2023 tengan relación con el narcotráfico. No pudimos recabar información sobre casos específicos de los movimientos y su vinculación con el narco. Pero lo que sí hay es estudios comparados en donde se incluye a Ecuador de que, sin duda alguna, el narco está metido en nuestra clase política. Es un estudio que lo hace la agencia contra la iniciativa global contra el crimen organizado. Informó Héctor Romero.